la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y es un adelanto que en un rato vamos a desarrollar, va a cerrar la campaña de cara a los comicios del próximo domingo, las elecciones primarias, y lo va a hacer en el Teatro Coliseo. En tanto, el candidato del Frente Progresista, Hermes Wiener, lo hará en el Luna Park. La reunión en el Coliseo, donde estará presente sobre el escenario la presidenta de la Nación y el candidato a vice, el ministro Amado Boudou, será a las 19 en Marcelo, en la calle Marcelo T. de Alvear al 1100. A las 18, el titular del Frente Amplio Progresista, Hermes Wiener, lo hará en el Luna Park Madero 420, contará con la presencia de todos los candidatos a diputados de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. El que va a cerrar a las 17 en el Hotel Bauen es el candidato Jorge Altamira del Frente de Izquierda. Lo va a acompañar el candidato a vicepresidente Cristian Castillo y la electa diputada nacional por Córdoba, Liliana Olivero. Importantes presencias también en la en el cierre de campaña de Cristina Kirchner y Amado Boudou. Entre otros, está confirmada la presencia del gobernador de Río Negro, Miguel Sáiz. Esto es importante desde el punto de vista político porque es un gobernador radical, de los radicales que están apoyando al gobierno. Expectativa por este cierre de campaña y por estas elecciones, que es la primera vez que se realizan en Argentina elecciones primarias que deberían definir las candidaturas internas de los partidos, las disputas internas por quién es el candidato para el 23 de octubre de cara a las elecciones presidenciales. Sin embargo, en esta oportunidad en especial, donde cada partido o cada frente o agrupación se presenta prácticamente con candidato único, en realidad va a ser tomado como una gran encuesta a nivel nacional sobre las elecciones del 23 de octubre. Se presume que los resultados del domingo van de alguna forma a delinear lo que puede ser la elección o lo que se preveía para la elección del 23 de octubre, y sobre todo del lado de la oposición hay mucha expectativa porque esto podría aglutinar votos en torno al candidato que resulte, haga la mejor elección el próximo domingo, lo cual esto ha reducido una disputa entre este hombre, Hermes Wiener, y los otros dos candidatos perfilados para disputar el segundo puesto, que son Eduardo Duhalde y Ricardo Alfonsín. Recién veíamos la imagen de Jorge Altamira. También en este punto hay una disputa por el piso del 1,5% que obliga la ley electoral a sacar en esta elección primaria para poder participar luego el 23 de octubre. El Frente de Izquierda, que encabezan Altamira y Cristian Castillo, ha hecho una presentación judicial justamente para tratar de evitar este piso, de impedir que esto les, a la vez, le impida participar en las elecciones del 23 de octubre, aduciendo de que esta obligación, que prácticamente se le impone a cumplir en cada uno de los distritos del país, es una restricción a las posibilidades de presentación electoral. Mucha expectativa, entonces, en estas elecciones primarias del domingo, que repito, deberían definir simplemente las elecciones internas de los candidatos, pero va a ser tomado como la gran encuesta nacional de cara a las elecciones del 23 de octubre.